Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 de la clase de cómputo integrado y nosotros vamos a hablar del capítulo 2 del libro que se trata de hardware de Arduino. Yo soy Jonathan González Benavides y voy a empezar con el tema de ¿qué es un sistema electrónico? Pues tenemos aquí un diagrama y nos dice que es un sistema, un conjunto de sensores, circuitería de procesamiento, control, actuadores y una fuente de alimentación. El diagrama nos dice que, bueno, todo depende de la alimentación. Pero aquí lo que nos importa es que hay un sistema físico con el que estamos interactuando. Los sensores reciben como entrada señales del sistema físico, por ejemplo, luz, calor, etc. Esos sensores mandan su señal al sistema de procesamiento y control y ese a su vez manda señales a los actuadores que vuelven a interactuar con el sistema físico. Ahora vamos a ver un poco más de cada componente. Primero tenemos los sensores. Como dije, son los que obtienen información del mundo físico externo y la transforman en una señal eléctrica que después se pasa al sistema, a la circuitería interna. Existen todo tipo de sensores, tenemos de temperatura, movimiento. Luego tenemos la circuitería de procesamiento y control. Esto pues, es aquí donde cabe lo que vamos a ver en esta materia, que es Arduino, pero voy a explicar un poco qué es en general, porque Arduino no es la única opción. Los circuitos internos de un sistema electrónico procesan la señal eléctrica convenientemente. Es decir, que podemos tomar señales de los sensores y a como nosotros queramos, podemos transformar las señales para los actuadores, que los actuadores pues hagan, actúen de una manera con el mundo físico. Y aquí están los actuadores, para entender un poco mejor qué es, básicamente es una forma de que el sistema electrónico actúe en el mundo físico. Por ejemplo, los motores producen energía mecánica. Los altavoces, no es energía mecánica, pero es acústica. Los luces, los LED son energía lumínica. También podemos generar calor, etc. Pero todo esto depende de una fuente de alimentación. Puede ser de energía de corriente alterna o directa. Solamente que nos importa que ese circuito eléctrico, pues obviamente ocupa una fuente de alimentación. Y hablando de circuitería interna, vamos a ver ahora sí lo que es un microcontrolador. Es un circuito integrado o chip que tiene la característica de ser programable, es decir, que en vez de hacer una circuitería interna manualmente que no podemos modificar, podemos utilizar uno de estos dispositivos y podemos cambiar el comportamiento sin necesidad de andar moviendo mucho el circuito. Ahora, un microcontrolador tiene en su interior tres elementos básicos. Vamos a ver, aquí tenemos varias imágenes que nos muestran que primero que nada tenemos un CPU, es como si fuera una computadora. De hecho, un microcontrolador muy popular, Raspberry Pi, se le puede instalar el sistema operativo Linux, o sea, es una computadora completa. Este procesador es el que se encarga, obviamente, de ejecutar las instrucciones que nosotros le hayamos programado. También tiene diferentes tipos de memorias. Por ejemplo, la Raspberry Pi se le puede conectar USBs, pero no solamente es para almacenamiento de datos, también tiene memoria RAM. O tiene memoria para que nosotros le mandemos los programas. O más bien que ahí esté instalado el programa para que no necesite estar conectado a una computadora. También tenemos patillas de entrada y salida. Como podemos ver ahí, como podemos ver abajo en el Arduino tenemos power pins, analog input pins y digital pins. Ahí se conectan. Puedes conectar cables para conectar sensores, actuadores o cualquier componente electrónico. Estos pines pueden ser, como mencionamos, de entrada y salida o solamente de entrada, solamente de salida. Los de entrada es donde se conectan los sensores y los de salida sería donde se conectan los actuadores. También hay algunos microcontroladores más avanzados, como tenemos aquí la Raspberry Pi, que incluso tiene puertos HDMI, puedes conectar pantallas, etc. USB donde puedes conectar controles de videojuegos y así. Pero vamos a ver específicamente qué es Arduino. Bueno, Arduino es tres cosas al mismo tiempo. Es una placa hardware libre, como mencioné, tiene pines hembra donde se conectan entradas y salidas, sensores o actuadores. Pero cuando hablamos de una placa de hardware, nos estamos refiriendo a una PCB. Una PCB, como tenemos aquí una imagen, es una tablita de algún material que no sea conductor, sobre la cual puedes trazar líneas de algún material conductor, generalmente es cobre. Puedes hacerlo incluso en papel, pero los ocupas que sea resistente, así que se buscan este tipo de tablitas. Tú puedes diseñar tu diagrama en donde quieras y después
lo puedes hacer en cobre ahí mismo. Es un proceso no muy complicado, es barato. La única desventaja que tiene es que no puedes modificar el circuito. Así que más que nada lo diseñas una vez, lo haces, lo utilizas y ya ni modo, si quieres cambiar el circuito tienes que hacer otra. Ahora, ¿qué más es Arduino? También es un software gratis, libre y multiplataforma, ya que funciona en Linux, macOS y Windows. Que se instala en nuestro ordenador y nos permite programar. Es un entorno de desarrollo integrado. Podemos verlo aquí al lado derecho. Es un entorno visual. Aunque también hay opciones de puro command line, pero eso se puede ver en la documentación oficial. Eso no es tema de aquí. También es un lenguaje de programación libre. Es un lenguaje de programación, como ya los conocemos, es muy parecido a C y C++. De hecho, hay debates. Hay gente que dice que es C++, solamente que es una librería. Pero oficialmente sí es un lenguaje, pero basado internamente en C++. Es un compilador diferente. Ahora, ¿cuál es el origen de Arduino? Bueno, para no aburrir mucho, voy a mencionar que aquí hay un documental, Arduino The Documentary. Aquí explica la historia más a fondo, pero en resumen, había un instituto que quería, básicamente tenía la idea de Arduino, la quería desarrollar, pero antes de terminarlo, cerró la universidad, cerró el instituto. Así que lo que hicieron fue que el proyecto que ya tenían medio desarrollado lo hicieron libre, lo pasaron a la comunidad, a internet, para que todo el mundo tuviera la posibilidad de, vaya, ayudar para terminarlo y que fuera para todos, todos lo pudieran utilizar. Así que gracias a eso es que se ha convertido en lo que es ahora, un hardware y software libre de ámbito mundial. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que sea software libre? Bueno, este es un tema muy interesante que a muchos nos gusta. La Free Software Foundation lo define con cuatro reglas que dicen que la primera es que cualquier persona lo puede utilizar para cualquier propósito. La segunda es que tú puedes ver cómo funciona internamente. Para esto ocupas el código. La tercera es que puedes distribuir todas las copias que tú quieras sin permiso especial de nadie. Y la cuarta es que puedes mejorar el programa y puedes hacer las mejoras públicas o hacer tu propia versión. Es decir, que tú puedes hacer lo que tú quieras con el programa. Y tú tienes el código fuente. Ahora, esto suena muy complicado, pero en realidad no. Puedes meterte a GitHub, es una página web, una plataforma, donde tú puedes encontrar el código de seguramente muchos de los programas que tú utilizas. Como vamos a ver ahora, como podemos ver, hay muchos programas libres que son muy comunes, por ejemplo, el navegador Brave, Firefox, LibreOffice, OBS, que por eso no, que un software sea libre no significa que sea malo. OBS es el más popular para broadcasting, VLC, Shotcut, que es un editor de video, etcétera. Pero para que un software sea libre, además tiene que someterse a una licencia para efectos legales. Existen muchos, como la General Public License, la LGPL, la MIT License, entre otras, cada una con diferentes cláusulas. Por ejemplo, hay unas donde te permiten que modifiques el programa, pero no puedes vender tus propias copias. Eso como que te roza un poco en que no sea libre. Pero hay otras como la MIT License, donde básicamente solamente se comprometen a que te dan el programa como está, y si rompe tu sistema o algo así, pues ellos no se hacen responsables. Tú puedes modificarlo, todo lo que tú quieras, pero si haces daño, es tu culpa, no es de ellos. Esto no significa que software libre sea inseguro, para nada, de hecho es más seguro hasta cierto punto, porque toda la comunidad puede ver el código, no te pueden meter trampas ahí porque lo vas a ver, pero bueno. Esto es más que nada cuestión de comunidad. Si la comunidad va orientando bien el proyecto, pues vaya, tienes un proyecto muy bueno como OBS sería, o como Linux, que es posiblemente el proyecto de software libre más importante de todo, ya que se utiliza en gran parte de los servidores en el mundo. Pero ahora vamos a ver qué es el hardware libre. Bueno, el hardware libre es un tema un poquito más complicado porque es algo más nuevo, no hay casi licencias. Por ejemplo, Arduino está liberado con la Creative Commons Attribution Share Alike. Sin embargo, si tú quieres hacer un proyecto de hardware libre, vas a tener que investigar bastante porque son pocas las licencias que hay. Y es que es raro porque, vaya, tú puedes hacer que el hardware sea libre pues, poniendo los ficheros esquemáticos, es decir, proyectos tipo CAD, los dibujos, los planos de cómo se hace el hardware, cómo está compuesto, no sé, un teclado, una placa, como tenemos viendo, un microcontrolador. Sin embargo, la venta no es gratis. De hecho, el software tampoco sería, no es obligatoriamente gratis, que sea libre. Pero aquí, por ejemplo, aunque el hardware sea libre, tú vas a vender la fabricación, porque no fabricas gratis. Aunque el plano sea gratis, la fabricación no. Y ahora, ¿qué tipo de cosas produce esto de que sea hardware libre? Pues,
como los ficheros esquemáticos, los planos, todo está público para que cualquiera lo vea. Cualquiera puede hacer su placa Arduino. De hecho, aquí tengo una que no es marca Arduino. Es una que se llama, bueno, es un Arduino Uno de Lego, que de hecho aquí dice que es Open Source Electronics Prototyping Platform. Porque es open source, esta empresa, LEGO, es capaz de hacer sus propios clones. Pero no necesariamente son de menor calidad, pueden ser iguales, mejores. La cosa es que está libre y cualquiera puede hacer Arduino. Tú mismo puedes hacer tu Arduino, pero vamos, que es mucho más fácil comprar uno ya fabricado. Bueno, y con esto termino mi exposición acerca de por qué Arduino, qué funcionalidad tiene y por qué es que se, cómo es que se le ha dado origen y cómo es que es así hoy. Así que bueno, mi compañero va a hablar con el tema de ahora sí, qué es Arduino y cómo se utiliza.